Estás enamorada ya. La bici de las Vale. Primera andada. Estamos. Ya. Por lo menos frío no hace. Me sube esta cuestión y veo la rueda tan lejos que digo, en los hocicazos es imposible. Le puse la rueda trasera en una posición más corta y se levanta sola. Tengamos cuidado con las espinas porque no andamos con cámara. A ver, nunca digan nunca, Valentina, te van a ir el síndrome de la niña pinchada. Es que con el asiento arriba esta cuestión igual debería subir. ¿Está destruida? Sí. Necesita un... Es un pesado. Estoy con la Valentina en las viñas, en el sector de las tetas. Estamos como cabros chicos con juguetes nuevos. Yo voy a bajar en la FUS, la Vale va a bajar en la Kona. Está seco. El cerro está súper seco, así que el agarre no está muy bueno. Y nos vamos a dejar de hablar porque no les queremos dar la lata. Así que, démosle. Te voy a poner esto. Ay, ahora voy a hacer un perrito. Sí. La Vale va a bajar con su GoPro. 9 años que no me subo una bici de ascenso. Caleta. ¡Oh! ¿Desbloqueaste, verdad? Desbloqueada. Intenta acercarme, ¿no? Siente la Valentina y que no te baje la locura. El terreno está medio pesado. ¡Oh! Abeja. Sí. Dale tranqui. El terreno está un poquito resfaloso, pero la bici te debería andar bacán. Conócela. Con calma. Sí. No queremos un porrazo. No. Estamos empezando, así que... ¡Conócela! Ahora va así. ¡Esa! ¿Cómo va? No frena nada. No frena nada. No. ¿Te gustó? Me encantó. Linda. No. ¡Vamos, hija! ¿Cómo la sentí? Onda, me fui por arriba de todas las piedras. No sentí ni una piedra. Con permiso. No hay como hacer descenso en bici descenso. Te vi confiado ahí. Estaba acá en esta weá. Esto está bueno. Gracias, Matías. Un saludo a Matías. Sí. Se me pasó, ¿no? Este nos tiene con la locura acá. Ya, démosle. Llego hasta abajo. Y no quiero poner trípode, me dio lata. Quiero andar. Eso. ¿Por la izquierda o por el medio? Esta es. Eso. Uy. Súper bien. Súper bien. Okay. Te apoyaste súper bien, bajaste el pedal de afuera, apoyaste la pata, controlaste, listo. Eso es lo que siempre te he dicho que hay que hacer. Quizás las cosas te sentías más... menos estable. ¡Eri! ¿Qué pasa, Eduardo? ¿Y tú? Bien, man. Motivado, man. Buena máquina, man. Darse una vueltita.
No hay como hacer descenso en bici descenso, weón. Bueno, Iván. ¿Y qué onda este weón? ¿Qué te pasará? Esta es prestada, básicamente. Anda rico, weón. ¿Le falta algo? Está suelta. Grande, Eri. Ah, está suelta, suelta. Gracias, Eri. Casi se me cae la rueda. Y yo ya tremendamente confiado bajando con mi rueda suelta. Oye, esa bici como bacán. ¿La bola? No, la vale, weón. Se le cambió la postura. Venimos de ahí, weón. ¿Del parque? ¿Lo probaron? Está rico, weón, está bien trabajado, weón. Bacán, le gusta. Es como rítmico. Sí, weón. Viene feliz. Viene rebotando. ¡Woo! Bicicleta insana, weón. Caleta, perro, también. Se una bici de DH hace 4 años, 3 años. ¿Sentís que un chicle? Siento que así, wow. Porque ni siquiera sabía que la tenía. Esta es la 2017, yo pensé que era la 2016. ¡No! Cagué. Vale, bajemos. Eddie, me pinchaste la bicicleta. Ya, ponle en la tapa. Ándale al toque, perro. Nos vemos. Perdona. Chiquillo, con gusto. Dale, vale. Chao, compadre. Chao. Estoy bacán. Ahí se acuerda de mí. ¿Ya? Eso. Yo te aprieto la rueda, pero te pincho la bicicleta. ¡Wow! Gracias, Eddie. ¡Woo! Chao, vale, chao, está bien. Buena, compadre. Pinchao. ¿Qué pasa, mister? Pinchao, pero es mala onda. El Eddie me saboteó la bicicleta. Bueno, bueno. ¿Dónde están esos? Bueno, vienen acá un poquito más arriba, ¿cómo estás ahí? Bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Están un poquito más arriba y sabes que me acabo de acordar que creo que eché parche a la mochila, como puede ser. Hoy ando con estos que compramos el otro día. Así que podemos hacer un intento. Porque ya se me fue todo el aire. A ver cómo nos va con esto. Lo más peludo, yo creo que ando sin desmontador, así que va a ser desmontar el neumático. Pues para sacar un neumático sin desmontadores, hay que tirarlo lo más posible a un costado y meter el labio por el otro. ¿Ves, Valentina? Así se hace. Y esta es nuestra única opción de que esta cosa salga. Ahí salió. En mis tiempos no podía desmontar un neumático de descenso sin desmontadores. ¿Por qué me hiciste esto, Eri? Ah, está guata. Está no peor que nada de aire. Nada. Ya agarramos todas las cosas y partimos para abajo, pero así, ¡guau! Con la locura. Es que fue como el síndrome del niño pinchado traspasado a otra persona para que me pinche la bici en 2 segundos. ¿Te sigo un ratito? Prefiero que vaya adelante. ¿Sí? Ya. Yeah. Como que voy más tranquila, parece. Tengo el síndrome de la niña perseguida. Valentina. ¡Oh, neumático! ¿Cómo hay? Creo que bien. ¡Oh! ¡Lala! ¡Uy! ¿Para allá o no? Para allá se fue Germán, ¿no? Por eso. Voy a ir dos lados, pero ahora por acá. Dale. Le estáis pegando a la roca, ¿en serio? Sí. Qué rico. Eres seca para chantar la rueda entera, tú. Uy. Si te gustó como Germán pinchó rueda, dale 2 likes. Compártelo. Y suscríbete al canal para seguir viendo pelacablería de este estilo. Pedaleando en una bici de H. Destruido. Nos vemos en el cerro.